El buen día, amigos. Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, aquí en la emisión de DGSTV. TV. Quien suscribe, el de la voz Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy tenemos un programa, híjole, complicado, interesante, pero también un memorial de. Es uno de los, hechos, de los hechos más tristes, lamentables, que han simbrado literal a esta nuestra Ciudad de México. Estamos ante uno de los aniversarios, el 37 y el quinto de los sismos más complicados que ha tenido esta la Ciudad de México, los sismos más destructivos que la Ciudad de México ha vivido. ¿Coincidencia, paradoja o destino? El mismo día, distinto año, pero el mismo día, el 19 de septiembre, el primero de 1985, el segundo en 2017, el mismo día, ese día que quedará ya inserto en la historia de nuestra ciudad, el 19 de septiembre. Pero vámonos por partes, primeramente hablaremos del sismo del de 19 de septiembre de 1985. Era una mañana. A las 7 con 19 minutos. ¿Qué hace la gente de una ciudad tan grande como la Ciudad de México? Un día que, por cierto, era lunes, lunes 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana con 19 minutos, pues. Estaban ya seguramente en su aula, algunas personas estaban alistando para irse a trabajar, los que entraron un poquito más tarde a la escuela se estaban bañando, se estaban vistiendo, se estaban aseando, cuando un sismo de 8.1 grados en escala de Richter, de manera trepidatoria, azotó y simbró a la Ciudad de México. El sismo más destructivo en la historia de México. Eh, la gente que en 1985 vivía hace ya 37 años, pues tenían muy fresco el sismo de 1957, aquel sismo en el cual el ángel de la independencia se cayó, pero pues sí si había sido destructivo, por supuesto. Posiblemente alguna persona quedaría con vida del de sismo que aconteció aquel día de febrero de 1985. Once, cuando Ignacio y Madero entra a la Ciudad de México, ese sismo de 7.5 grados en escala de Richter, el cual pues cayeron casas, hubo muertos, pero no no, sé, no, tiene, no tenemos más datos. El de el 1911, el del 57, habían sido destructivos, había habido muerte, pero. Propiamente no había tanto calado en la historia como este, el de las 7 con 19 minutos del 19 de septiembre de 1985. Las cifras nos dicen que hubo aproximadamente 30.000 muertos pero a veces las cifras no corresponden a la realidad realmente eh, el de las crónicas grandes que hubo pues fuera de Jacobo Saludowski, por ejemplo el cual desde su uno de los pocos eh, personajes que tenía un teléfono en su auto llamó a la estación de radio hizo un enlace como se hacía en antaño en la radio y pues dio la crónica, la crónica de una ciudad devastada, la crónica de una avenida Chapultepec con el superleche, un restaurante antiguo derrumbado, con Televicentro, lo que ahora es Televisa en ruinas, una ciudad triste, una ciudad gris por el polvo que se derramó al ver tanto edificio colapsado, al ver tanto edificio en destrucción. Las autoridades, algunas dicen que actuaron a tiempo, otras que no. Lo que sí es cierto es que todos los eh, todos los eh, difuntos, los decesos, los heridos, se trasladaron a un lugar. Lo que era antiguamente el diamante de oro del de seguro social, lo que conocemos como el parque Delta, un parque, un estadio de béisbol en el cual se fueron acumulando los cuerpos los cuerpos que después de tres cuatro días había un hedor a muerte un hedor a podredumbre el cual tuvieron que contratar mucha sal y empezaron a salar los cuerpos para que no olieran feo y ahí fue el anfiteatro fue el lugar donde se reconocieron los cuerpos de miles de mexicanos que lamentablemente perdieron la vida en este sismo destructivo del 19 de septiembre la cifra real asciende a más de 100 mil muertos que en tres minutos en tres minutos de un movimiento trepidatorio a las siete con diecinueve minutos colapsó por muchos años a esta nuestra Ciudad de México. El 19 de septiembre estaba previsto como un día fatídico en la historia desde 1985, pero la historia, el destino, nos tenía preparado otra sorpresa. Ese mismo día, 19 de septiembre del 2017, Seguramente la mayoría de nosotros ya podemos tener la certeza de lo que sucedió ese día. A las 12 del día se hacía el simulacro nacional. A 32 años de esos acontecimientos, mucho dolor, mucho miedo por parte de la gente que fue testigo presencial del sismo del 85. Habemos muchos que no lo vivimos que solamente está en las palabras de los adultos que enumeran, nombran lo que para ellos fuese terrible sismo. No teníamos precedentes de lo que era un sismo destructivo y lo veíamos muy lejano. Muchas personas tal vez ni atendimos al llamado del simulacro de las 12 del día, pero una hora 15 después, a las 13 horas con 14 minutos, la tierra volvió a temblar ese mismo día fatal fatídico 19 de septiembre con un movimiento binario oscilatorio y trepidatorio oscilatorio y trepidatorio de 7.1 grados en escala de Richter edificios como el de Álvaro Obregón edificios como en la Roma en la del Valle colapsaron se vinieron abajo y la ciudad se volvió a problemar niños en la escuela Repsamen estaban en los escombros. Fue hasta que vivimos la tragedia de lo que es un sismo en esta ciudad. Una ciudad sísmica, pero que no teníamos precedentes del terror que es un terremoto en esta ciudad. Una ciudad que se colapsó. Una ciudad que las cifras nos indican que fueron 307 muertos. Realmente hay cifras que ascienden a más de mil decesos. Seguramente no fue un sismo tan destructivo como el del 85, pero sí, realmente fue un sismo que nos hizo ver la realidad de estar en una ciudad tan sísmica como nuestra Ciudad de México, una ciudad donde el diario tiembla, pero a veces no tiembla tan fuerte como 8.1 grados, 7.1 grados, grados que colapsarían otra vez la ciudad. La conciencia que tenemos, una conciencia de protección civil, una conciencia humana fraterna de estar preparados ante otro siniestro tan fuerte, tan fatídico, tan destructivo como aquellos 19 de septiembre de 1985 y 2017, la memoria la añoranza fraterna de todos nuestros hermanos mexicanos que perdieron la vida, que perdieron un miembro corpóreo de su cuerpo con estos terribles acontecimientos. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigos de ustedes en este programa hoy a 37 años, ya 5 años, de los fatídicos sismos del 85 y del 17. Gerardo Olvera Flores, les agradezco su atención. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.